Tothom que està a les cunetes i a totes i totes aquells que dia a dia lluiten per la seva memòria i que tants pals els hi posen a les rodes, aquell puto feixisme que tenim en aquest país. Toca. Campanas ha muerto. Desde Granada hasta México han matado a un poeta. Siguen vivos los versos. ¿Cuánto odio Ruiz Alonso en aquella denuncia rastrera? ¿Cuánto odio falangista en aquella camisa negra? ¡Oh, poeta incauto! Confiaste tu suerte a la suerte de las suertes, pero la suerte te traicionó, porque en el 36 se acabó la suerte para quien con el puño alzado enarbolaba una flor. Tocan campanas a muerto desde Granada hasta México. Han matado al poeta, pero siguen vivos los versos. Federico García Lorca. Bate palmas con San Pedro. Busca a Mariana Pineda, que en casa de Bernarda Alba la Xirgu os recite el gitano romancero, porque allá donde estás ya no existe maleficio para mariposas. El maestro Galindo enseña en clase tu poesía y tu prosa. Ignacio Sánchez Mejía sonríe y escribe en la barraca, mientras que la muchacha, aquella que llevaron al río pensando que era mozuela, riega con canciones la albahaca. Y si allá donde estás ves llegar a alguno de los que tú ya sabes, ¡no seas indulgente! Son hijos de aquellos padres, aquellos que oscurecieron el país. Son nietos de aquellos abuelos, aquellos que te asesinaron poeta en una cuneta de Biznar, junto al maestro Cojo y a dos sindicalistas banderilleros. Tocan campanas a muerto, desde Granada hasta México nos han matado al poeta, pero siguen vivos sus versos. ¿Por qué tanto odio, comandante Valdés? ¿Por qué la denuncia Ruiz Alonso? ¿Por qué los disparos Benavides? ¿Por qué los disparos Tres Castro? ¿Por qué tanto odio, comandante? ¿Por qué aquella fosa en Fuente Grande? ¿Por qué 36 tuvo julio? ¿Por qué ese julio tuvo 18? ¿Por qué 36 tuvo agosto? ¿Por qué ese agosto tuvo 19? ¿Por qué hoy en día tanta y tanta gente todavía callar conviene para hacer olvidar aquella puta España urinal que en una cuneta de Biznar asesinaba a un poeta, a dos sindicalistas banderilleros y a un maestro republicano a punto de jubilar? ¡No! 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 ¡No tocan campanas a muerto! ¡No! ¡Desde Granada hasta México! Desde Granada hasta México tocan campanas a verso. ¿Por qué? Porque el poeta es eterno. ¿Por qué? Porque inmortales son sus versos. ¡Esteban!